los maestros íbamos a poder estar con una parte del grupo y entre 10 y 15 alumnos, y el resto de los alumnos iban a estar en su casa. Y bueno, vinimos, pero parece que todavía se va a tardar esto de las clases híbridas. Entonces, según lo que dijeron o el comunicado que nos mandaron ayer, todo el mes de septiembre hasta el 2 de octubre, pues seguimos en línea. Pues bueno, se acostumbra uno y tiene sus ventajas, y ya tenemos más o menos experiencia para que a ustedes y a mí nos resulte bien. ¿Saben, jóvenes? Les platicaba que la semana pasada ya vimos el tema de agua en alimentos, vimos unos videos, estuvimos viendo ahí de esto de nitrógeno, ¿se acuerdan? El nitrógeno líquido, muy interesante cómo hace esto de la congelación criogénica y se obtienen productos con características pues muy especiales. De lo que vimos, preguntas, dudas, comentarios, aportaciones, algo que nos quieran compartir, o ya damos la introducción para lo de carbohidratos. ¿Sí? Ok, joven, entonces. Ya se está grabando, qué bueno que alguien le puso la grabación. Y entonces lo que me toca a mí, a ver si le sé, es, por un lado, quitarme de pantalla. Pero la presentación, a ver, la presentación la tengo en OneDrive. Sí puedo de aquí de OneDrive. Ah, sale Juan. Me parece que sí, esta computadora. Tú vas a compartir. Sí. Después acá en archivos. ¿Cuál es la presentación? Así que nos ponemos aquí 20, ese mero ahí, bien, Juan. Y aquí sería curso del semestre. Y aquí sería bioquímica de alimentos. Ya está aquí, muy bien. Ya está. ¿Qué es la ventaja que tiene?
Muy bien, joven, miren, como esta computadora habla de maestro Juan, no le sé. Lo que sí, pues se los platico a capela. Ya luego les pongo el apunte mañana y se los pongo luego ahí en ámbito académico. Y así, pues lo que queda de la hora, algo que le aprovechemos, ¿verdad? Bueno, mire, tampoco me sé poner en la cámara. Bueno, lo que les quiero platicar hoy es la introducción a lo que es carbohidratos en alimentos. Entonces, ustedes de carbohidratos ya saben mucho,
y en muchos cursos lo han visto. Entonces, aquí lo interesante en este caso es que todo lo de carbohidratos que tenga relación con alimentos vamos a tratar de abarcarlo, y en ese abarcarlo pues vamos a seguir una secuencia más o menos de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, miren, los carbohidratos se pueden clasificar de diferentes maneras. Una es por el tamaño o peso molecular, y son los monosacáridos y los disacáridos. Entonces, si están formados por una sola carbohidrato, que ya no se puede dividir más, pues es un monosacárido. Y si podemos juntar todavía un monosacárido con otro, sería un disacárido. Y de ahí para adelante ya empiezan a ser trisacáridos, tetrasacáridos, pero en alimentos los que nos interesan son los mono y los disacáridos. Dentro de los monosacáridos, el que más interesa es el de la glucosa. ¿Se acuerdan? Es el que nos sirve en esto de la glucólisis, o cuando a uno le miden glucosa en sangre. Y cuando uno come algo que es dulce, posiblemente sean mono o disacáridos. De cualquier manera, si son disacáridos, tendrá que hidrolizarse a monosacáridos, porque solo como monosacáridos es que nosotros los podemos consumir. Y también están los que serían los polisacáridos. Ahí el más importante de todos es el almidón. Hasta ya en prácticas de laboratorio pues ya han empezado a tratarlo, o ahora que hagan sus reportes, pues ahí van a hacer una buena revisión de lo que es propiamente el almidón. Y hay otros polisacáridos también importantes, pero que son más que nada para cuestión de fibra cruda. Entonces, la celulosa también es un polímero de glucosa, pero por tener enlaces en beta 1,4, no es hidrolizable o digerible, y es lo que forma la mayor parte del el excremento, las heces fecales. Normalmente es o siempre es exclusivo del reino vegetal. O sea, celulosa, hemicelulosa, lignina, pectinas, que son de los componentes más abundantes en fibra cruda, esos componentes son de origen vegetal. Pero ustedes, cuando les dicen que coman frutas y verduras o que coman cereales integrales, pues mucho del interés es que consuman polisacáridos del tipo de fibra cruda. Si es almidón, no. Ese almidón sí se hidroliza, sí se convierte en glucosa, sí se absorbe, sí hay calorías, y por tanto puede haber aumento de peso. También en esto del almidón, pues una de sus propiedades funcionales, que también es otra clasificación que se hace en el caso de carbohidratos, en base a qué funciones tiene o desarrolla en un sistema alimentario. En el caso de los mono y disacáridos, todos son dulces, todos dan dulzor. Y al dar dulzor, pues una propiedad funcional, o por lo que uno lo utiliza, cuando se lo echa al café o se le echa a algún agua de limón y quiere quitarle o enmascararle lo ácido y hacerlo más dulce, pues la función que hace es endulzar. Entonces, otra clasificación que se hace de los carbohidratos es que se puede, en base, ¿qué función va a ser? Entonces, mono y disacáridos, de las principales funciones que tienen es ser edulcorante. En el caso de los polisacáridos, pues el almidón como agente gelificante, ¿se acuerda que formó gel cuando lo usaron como materia prima para la práctica 2 del curso? O en el caso de las pectinas, que también son indigeribles, sirven para formar geles cuando se hacen geles ácidos, como es el caso de las mermeladas, las jaleas, los ates en frutas, en donde esa molécula sí soporta la acidez de las frutas y no se hidroliza, a diferencia del almidón que viene muy sensible a ser hidrolizado. Entonces, esas serían propiedades funcionales, o esto que platicábamos ahorita de que sirve para limpieza de lo que es el tracto intestinal, sobre todo el intestino grueso, en donde la fibra cruda actúa como una especie de soporte o de masa que al rozar las paredes limpia y evita que mucho del colesterol que se iba a absorber porque se pega a la pared, con eso se mueve y sale y no se queda invadiendo esta parte, ¿sí? Entonces, en base a diferentes funciones es que se puede tener esto de los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, que son los que nos van a interesar en alimentos, ¿sí?
También, en el caso de los carbohidratos, se dice que son los nutrientes más abundantes y baratos que el hombre va a consumir o puede conseguir. Si ustedes se ponen a pensar cómo está todo esto del ciclo de la energía, pues ven que la energía aquí en el planeta entra a través del sol. Y esa energía luminosa es la que utilizan las plantas, las que son homotrofas, y que por tanto hacen sus propios alimentos. Y esa energía que usan les permite generar cosas como la glucosa, que también ellos tienen la glucólisis y hacen todo este efecto de sacar energía o sacar ATP. Pero también lo que es la celulosa, la hemicelulosa, la lignina, que son polisacáridos, pues tiene que ver con esa glucosa que están ellos por fotosíntesis haciendo y que las van pegando y van generando estos polímeros. La ventaja que se tiene es que estos polímeros son poco hidrofílicos, por tanto se mantienen a baja humedad. A lo contrario de la glucosa, que la glucosa sí es hidrofílica y por tanto tiene cierta tendencia a humectarse con el agua que está funcionando en su savia. Si tuviera una humedad tan alta en lo que es la corteza, en lo que son las hojas, las raíces, pues sería muy biodegradable. Por eso es que no se descompone y generalmente tienen una vida natural muy amplia porque esos compuestos son poco hidrolizables por los microorganismos. A diferencia del almidón, en el caso del almidón, generalmente ese es un polímero que se va solo a las semillas o granos. Entonces, los endospermos de esas semillas o granos, el principal componente es almidón. Como un 60, un 65% de su composición es almidón. Y ese almidón es el que va a tener la energía química acumulada para que la semilla se convierta en una nueva planta. Es decir, en el germen está la información de cómo hacer una plantita de maíz, de frijol, de cualquiera de estas que vienen de semillas que consumimos. Y en esa germen o embrión se va tomando materiales que están en el endospermo, sobre todo proteínas y almidón, para que se dé esta parte inicial anabólica en donde se va a construir las primeras hojitas, las primeras raicitas, los primeros tallos, y eso va a generar la nueva planta. Y esa nueva planta, ya que se acabe esos recursos, pues ya va a tener las partes de la planta que le permiten ser independientes. Así como cuando se ponen en los viveros o en partes donde se controlan las condiciones de humedad, temperatura, para que las semillas germinen y posteriormente se trasplantan al campo. Pero aquí lo interesante es que ellas son la primera parte de cualquier cadena trófica. Al momento que ustedes piensen de qué se alimentaron todos los seres vivos, si uno sigue la cadena, pues la primera parte del eslabón son los que son componedores o constructores de nutrientes, que son precisamente las plantas que hacen la fotosíntesis. A partir de las plantas es que empiezan a haber seres que se alimentan de las plantas, que serían en primer lugar los herbívoros. Entonces los herbívoros se alimentan de las hierbas, que esta se alimentó del sol y del dióxido de carbono del aire, de sales que estaban en el suelo. Esos animales herbívoros normalmente suelen ser el alimento de los animales carnívoros. Entonces, plantas a herbívoros, herbívoros a carnívoros. Son las formas de alimentarse. Entonces, un león come carne, no come pasto. O una vaca come pasto, pero no come carne. Entonces, cada animal tiene sus tendencias para sacar la energía química de lo que come, de acuerdo a su metabolismo, y poder cumplir con sus funciones biológicas. En el caso de los humanos, nosotros somos heterotrofos, es decir, nos alimentamos de seres vivos o cosas que provienen de los seres vivos. Pero también somos privilegiados porque somos omnívoros. Podemos comer tanto animales como vegetales. O sea, no nos limitamos, a diferencia de los herbívoros o los carnívoros que pueden ser estrictos y solo comen carne o solo comen vegetales.
o hierbas. Nosotros no tenemos la suerte de que podemos consumir de ambos. Lo que sí es que cuando pensamos en carbohidratos, la mayor cantidad de carbohidratos proviene del reino vegetal. Entonces, frutas, verduras, semillas como los cereales, las leguminosas, oleaginosas, son donde nosotros sacamos carbohidratos. Del reino animal, de las cosas que comemos, pues es relativamente baja la cantidad de carbohidratos. Si ustedes dicen, la carne, ¿qué tantos carbohidratos tiene la carne? Pues anda alrededor del 1%. O sea, la carne básicamente es agua, proteínas, y dependiendo del corte, también cierta cantidad de tejido adiposo. ¿Pero qué vamos a encontrar en carne? Pues lo que encontraríamos en nuestra propia carne. Nosotros en carne lo que tenemos es glucosa y glucógeno. Entonces, la glucosa es el que está en la sangre y por eso se nos mide la glucosa en sangre y es la que lleva a todos los tejidos, a todas las células, para que hagan esto de la glucólisis y poder obtener energía. El glucógeno es un polímero de glucosa que los del reino animal, los leones, los tigres, los caballos, todos los humanos, almacenamos en el propio músculo. Y ese sirve para mantener más o menos los valores en sangre de glucosa. Si hace falta, ese glucógeno que está en músculo, que también lo tenemos en hígado. Son las dos partes del cuerpo humano en donde tenemos este polisacárido que nos sirve de reserva. ¿Y para qué lo tenemos de reserva? Pues para cuando se nos baja la glucosa, que el mismo cuerpo pueda tomar algo de ese glucógeno, lo degrada a glucosa y ya lo lleva a los niveles de 80-120, que es lo que normalmente debemos tener de forma, si no somos diabéticos o no tenemos esto de hipoglucemia o hiperglucemia. Cuando se nos baja o se nos sube mucho la cantidad de glucosa en sangre, tenemos ese problema, ¿verdad? Pero normalmente el hígado nos funciona. O también ustedes pueden ver cómo las personas que hacen deporte de forma continua, esa resistencia para un maratón, para andar en bicicleta, todo eso, tiene que ver con que tienen altas reservas de glucógeno, tanto en músculo como en hígado. La gente que no hace deporte o el animal que no hace ejercicio, generalmente se cansa o se le acaba rápido la glucosa en sangre y ya no tiene tanto para desarrollar. Pero ya los deportistas de alto rendimiento, los que tienen ya mucha práctica de algo de esto, generan reservas más importantes. Y nuevamente, con la edad se va perdiendo. Entonces, las personas mayores también ya sus reservas son menos y por eso se cansan más pronto, ¿sí? Ok, eso es en cuanto a carbohidratos en alimentos en forma de nutrientes. Pero también los carbohidratos nos van a resultar importantes por cosas de conservación. Hay alimentos en donde los carbohidratos ayudan a que bajemos la actividad de agua. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del agua decíamos que el agua puede interaccionar con los solutos? Pues nuevamente los mono y disacáridos, todos esos son solubles en agua. Y ustedes agarran agua, le echan una cucharada de azúcar o de jarabe de maíz o de algún carbohidrato sencillo y todo se solubiliza. Los polisacáridos no se solubilizan. Esos generalmente requieren un proceso de hidrólisis previa o como en el caso del almidón, una gelatinización, que era el calentamiento a altas temperaturas cercanas a ebullición y que se rompa la estructura para que toda el agua ingrese dentro de lo que es este gránulo o paquete, ¿sí? Y cuando ya están en forma pequeña, pues tienen mucha hidrofilia y empiezan a interaccionar con el agua. El agua es polar, los monosacáridos y disacáridos son polares. Entonces, con esa polaridad hay mucha atracción. Y eso hace que la actividad de agua se disminuya. Por eso es que ustedes ven que existen alimentos donde tienen mucho dulzor relacionados también con su gran vida de anaquel. De los principales ejemplos podríamos poner lo que son los dulces, todo lo que es confitería, todo lo que es dulces, o que ustedes vayan a una dulcería, lo que más van a encontrar ahí es azúcar, porque el azúcar es el ingrediente principal. Y dentro del azúcar se sabe, sobre todo cuando somos niños, que tenemos un ilimitado placer por el dulzor.
se va modificando con la edad y ya no nos gusta tanto y hasta nos empalaga cuando nos pasamos. Pero de manera innata, el dulce, el sabor dulce es placentero. Y por eso es que se han hecho esta industria de la confitería o de los dulces a partir de que podemos tener un azúcar tan especial como es la sacarosa. La sacarosa, que es el azúcar de mesa, tiene la gran propiedad de que se puede fácilmente extraer y purificar. Entonces, cuando uno habla de azúcar, a veces decimos que es azúcar refinada. Pues el término refinada tiene que ver con que es pura azúcar. Entonces, cuando dicen azúcar refinada, ¿qué tiene el azúcar refinada? Azúcar. Si no, no sería refinada. O la sal refinada, ¿qué es lo que tiene? Pues solo sal, cloruro de sodio. O el aceite refinado, pues lo que tiene es lípidos, grasas o aceites triglicéridos, porque se refina para tener un nivel de pureza muy cercano al 100%. Entonces, ustedes cuando dicen un azúcar morena y un azúcar refinada, ¿qué tanta es la diferencia? Es relativamente pequeña. Si en el azúcar refinada era 99.5, a lo mejor en el azúcar está estándar, va a ser 99 o 98.5, pero si se dan cuenta, son purezas que hasta en los reactivos químicos de laboratorio nos cuesta trabajo llegar a esas purezas. Y sí, entre un reactivo químico, que sería el 100%, y una azúcar refinada comercial, pues serían cosa de décimas la diferencia de pureza. Porque el azúcar presenta una propiedad muy especial, que es que puede cristalizar. Y al cristalizar, se tiene esto de que saca todo lo que no es sacarosa, y solo los cristales quedan hechos de pura sacarosa. Y con eso tenemos un producto muy barato. ¿Cuánto cuesta un kilo de azúcar? Generalmente barato. Pero si tú ese azúcar se le echas a los pastelillos o se le echas a la cajeta, a las mermeladas, a los artes, a todos esos dulces que ustedes ven ahí de ricolino y todo esto, pues generalmente el azúcar es muy barata como ingrediente. Pero si te lo vendo como una bolsa de gomitas, pues ya te lo voy a vender más caro, con colores, olores, texturas diferentes. Pero ya se consigue tener un producto muy comercialmente muy atractivo. Entonces, la confitería, o ustedes nunca van a ver que un dulce se eche a perder. Que, compré unas natillas, o compré de los dulces de los Ricolino, y no, ¿por qué nunca se echarán a perder? O pasan los años y no se echan a perder. O cuando los chocolates, dicen un chocolate que se echa a perder, que le salieron hongos, o se empezó a descomponer, ¿no? La cantidad de agua está pequeña y está tan interaccionando con el azúcar o con otros compuestos que generalmente pues no se echan a perder. A lo mejor tienen problemas de color y de textura, que se ponen blanquecinos, de ese tipo, pero en general no se descomponen. Entonces, cuando nosotros decimos por qué las mermeladas no se echan a perder o por qué muchos productos se venden en almíbar, que bueno, le da el dulzor y eso ayuda a que esté más atractivo lo que se va a consumir, pero sí hay que pensar que el almíbar también tiene una función protectora en esto de piñas con almíbar o cualquier cosa que ustedes vean que tiene agua con azúcar, pues generalmente parte del beneficio es que disminuye la actividad de agua y hace que se conserve más. Entonces, eso también lo vamos a ver en esta unidad. Y otra unidad que también vamos a ver es esto del oscurecimiento no enzimático, en donde decimos que nosotros podemos generar olores, colores y sabores en los alimentos, sobre todo cuando los cocinamos, en función a los carbohidratos que traen. Ya alguna vez una compañera suya me preguntó sobre esto, y básicamente es cuando ustedes vean que algo tiene color en un alimento, si no llegó a la carbonización, que también se puede quemar el alimento y llegar a esa parte donde ya es carbón por todo lo que el exceso de calentamiento, vamos a tener cosas que dan color, olor y sabor. Si participan enzimas, se va a ver en la parte de oscurecimiento enzimático, que ese es exclusivo de frutas y verduras, no existe en el reino animal. En el caso del oscurecimiento no enzimático, vamos a ver que hay tres mecanismos principales. El más importante sería el que se conoce como reacción de Maillard, que tiene que ver con esto de que los azúcares reductores pueden reaccionar con proteínas o aminoácidos y formar sustancias complejas que dan color. A estas sustancias genéricamente se le conoce como melanoidinas. Lo interesante es que aunque se llama oscurecimiento no enzimático,
Pues es importante el escurecimiento, pero es más importante el color, el sabor y el olor que desarrolla. Cuando ustedes vean que están haciendo carne asada o que huelan que alguien está haciendo carne asada, pues todos esos olores provienen de la reacción de Maillard, porque en esa reacción esos compuestos dan el olor y sabor característico a la carne asada. O si alguien está horneando pan, en ese horneado del pan, lo que más se tiene es reacción de Maillard, que ustedes notan que entra una masa blanca a lo que es un horno, y una manera de saber si ya está horneado es porque ya tiene el color café oscuro, que dice, ah, pues ya el calor fue suficiente para que produzca ese color. Y aunque el color es importante, es más importante el sabor y el olor que propicia el pan recién horneado. Entonces, eso de que se vende como pan caliente es porque difícilmente alguien se resiste a no comer pan o a comprar pan cuando está oliendo a pan recién horneado. O en la carne asada es clásico, es comer por el gusto y el placer de que la carne asada me hace goloso, me hace comer más hasta el punto de que ya estoy lleno, pero aún así sigo comiendo, se me antoja seguir comiendo porque todavía me queda ese gusto de la carne que está asándose. Pero si ustedes al otro día la calientan, pues van a ver que ya no es tanto el olor y sabor que se genera en el calentamiento. Es en ese momento que se están produciendo los compuestos de las melanoidinas que dan el color, que también se están desprendiendo las que dan sabor y olor. Y posteriormente, pues el color se queda en la carne asada, pero el sabor y el aroma, pues ya se disminuye, ¿sale? Eso es en cuanto a reacción de Maillard, lo vamos a ver en esta unidad. Y también está el otro que les decía de la caramelización o el color caramelo, que es el que sirve para pintar muchos alimentos. Se considera que es un aditivo gras o generalmente reconocido como seguro, que se puede utilizar sin problemas de salud, en donde nosotros podemos ver que el color negro se puede generar solo con calentar azúcar de mesa. Entonces, si ustedes agarran azúcar de mesa así tal cual, blanco, que agarran y lo ponen en un sartén y lo ponen a calentar, el mismo calor va a producir que se funda el azúcar y van a tener un derretimiento de esa sacarosa. A partir de que se derrite, que llega a su punto de fusión, empiezan a darse reacciones que también dan compuestos parecidos a las melanoidinas, que también dan olor y sabor, diferente al sabor y olor que dan en carne asada. Pero aquí lo interesante es que podemos obtener lo que se conoce como color caramelo, con lo que podemos pintar cualquier cosa acuosa, porque estas sustancias son solubles en agua, y les generamos ese color característico. Dice uno la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, los tequilos, tequilas añejos o los brandies, el color normalmente se lo dan con color caramelo. O sea, si ustedes han visto el alcohol es como el agua, es blanco, transparente. Por eso a veces al alcohol le dicen que es aguardiente, porque parece agua a la vista, pero ya si lo hueles o lo pruebas, es muy diferente al agua. Y si es un alcohol que consumes, pues vas a sentir que te quema al momento de pasar la garganta, pero se le llama aguardiente, agua que arde, pero es porque su naturaleza es ser de ese calor al momento de consumirlo, pero es un color blanco como el agua. Pero si yo quiero vender un brandy y lo quiero vender así cristalino que dicen ahora, pues a mucha gente a lo mejor no le parece que venga de la uva. Entonces, con color caramelo en pequeñas cantidades se puede dar ese tono. O en los tequilas añejos que están en barricas, pues la gente esperaría que en esas barricas absorbiera parte del color, pero normalmente es baja esa cantidad y se le tiene que ayudar con color caramelo, que se vale utilizar para dar esas tonalidades. Y en el caso de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola o refrescos que sean oscuros, pues ese color rojo, y perdón, ese color negro, pero negro brillante, es el que sí nos gusta, o sea, sí nos parece atractivo, a diferencia del color negro, que en algunos alimentos nos parece repulsivo, mucho de que los niños o uno también a veces no quiere comer hígado,
nada más por verlo, que dicen es que a la vista no, no se me hace que vaya a estar rico, pero es porque no brilla. Si brillara o tuviera un tono así más atractivo, como en el café, por ejemplo, el café es negro, pero que brille. Si brilla, sí me lo quiero tomar, pero si es un café donde el color está muy opaco, muy chirris, generalmente no. Como que eso nos quedó de esa memoria universal de las frutos, en donde también, en el caso del oscurecimiento enzimático, los frutos, cuando se oscurecen, el aguacate, la papa, cualquiera de estos, las manzanas, que dan oscurecimiento enzimático, uno de manera innata, no es que seamos mexicanos, latinos, o que le vayan a la América, ¿no? Es innata. De esas cosas que los japoneses, los holandeses, en cualquier cultura, se nace con cierta disposición a ciertas cosas sensoriales, como esta de los colores opacos en frutos, a no consumirlos, como que nos quedó dentro de lo que es la parte de la memoria universal o evolutiva, ¿sí? Y por último, está otro oscurecimiento que es exclusivo de las frutas que tengan vitamina C o ácido ascórbico, que precisamente se llama así, oxidación del ácido ascórbico. Entonces, la vitamina C, acuérdense, es exclusiva del reino vegetal, no existe en el reino animal. Y nosotros normalmente la obtenemos de cualquier fruto o verdura. Pero esa vitamina C es muy susceptible a descomponerse cuando está en contacto con el oxígeno, porque es un mecanismo de defensa que desarrollaron las plantas para que si tienen un corte o que se golpean, o ustedes mismos a una fruta donde se golpea, ven que se pone oscuro. ¿Y por qué? Pues es que la cáscara es como la piel de los humanos, las protege del contacto con el aire, pero cuando se caen de un árbol o que alguien las golpea o por cualquier cosa que estén mayugadas o uno mismo que las corta al momento de estarlas partiendo, ahí se pone en contacto con el aire y por tanto con el oxígeno, y al tener ese contacto empieza a reaccionar, porque es así como formar una especie de costra en donde se hizo la herida, igual que nosotros, te cortas. Y en ese momento, internamente, se da un mecanismo de cerrar la herida y genera esa costra que nos protege. Pero en el caso de las frutas, existe el mecanismo de oscurecimiento enzimático, pero también este mecanismo de oxidación del ácido ascórbico, que oscureciéndose genera esa como un curita o como una especie de barrera para que los microorganismos no puedan penetrar y, por tanto, no puedan descomponer lo que es la parte interna del fruto, ¿sí? Esos son los tres mecanismos que vamos a ver con más calma, ver cómo el pH influye, qué cosas aceleran o qué cosas pueden inhibir este oscurecimiento. En algunos casos queremos que haya color, en otros no queremos. Y dependiendo del interés del alimento es que se hacen diferentes manejos de alimentos que tienen estos carbohidratos. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran aportar? Ya mañana sí voy a estar en casa y ya mañana va a ser normal, ¿eh? Lo que pasa es que hoy sí, aquí en la UA, todavía no me acomodo para clases en línea. ¿Sí? Pues si no hay de parte de ustedes algo, pues sería todo de mi parte. ¿Sale? Nos vemos mañana y ya normal. Sí, gracias. Gracias, profe. Al contrario, gracias a ustedes.